Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A la información de la Copa del Mundo de Tiro Deportivo con Escopeta, que fue inaugurada ayer en el Club de Caza, Tiro y Pesca de Acapulco, Guerrero. Un evento encabezado por don Olegario Vázquez Raña, presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, y con la presencia de las máximas autoridades deportivas, militares y civiles. Saúl Trujano nos tiene todo el reporte. Un desfile de naciones, bailables típicos y el canto del mariachi dieron ambiente a la ceremonia de inauguración en la Copa del Mundo de Escopeta, que se disputa desde este fin de semana en el Club de Caza, Tiro y Pesca de Acapulco. Don Olegario Vázquez Raña, presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, encabezó el acto y confió en que sea una primera muestra de cómo las reglas de esta disciplina brindarán más espectáculo a los aficionados. Se van a estrenar aquí las nuevas finales, las nuevas reglas, y va a ser muy, muy emocionante, porque después de los Juegos Olímpicos de Londres ya se terminaron esas finales y se hicieron unas nuevas para que sea mucho más emotivo el deporte, y entonces va a estar muy, muy interesante. Yo invito a mucha gente que esté por acá que las venga a ver, porque va a estar muy interesante. En el acto estuvieron presentes autoridades civiles, militares y navales del estado, además de Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y Jesús Mena, director de la CONADE, quien se comprometió a dar apoyo del gobierno federal para el desarrollo del tiro deportivo. Quisiera comprometer el apoyo del gobierno federal, de la CONADE, para que en próximas fechas podamos contar con los recursos suficientes, los recursos necesarios, para que aquí mismo, en esta instalación, se pueda contar además para poder albergar las competencias de rifle y pistola, de aire, neumática y de fuego, y que ojalá esto motive a traer un campeonato mundial aquí a Acapulco. Durante toda la semana habrá competencias con la participación de 170 tiradores de 30 países. Esta es una medida que el Comité Olímpico Internacional pidió desde hace varios años. Lo veníamos haciendo, se consiguió ya iniciarlo este año para el curso olímpico de los 4 años siguientes. Y yo creo que las federaciones internacionales que no entren a este nivel de promover el deporte de modernidad estarán fuera de los Juegos Olímpicos. Tal vez no ahora, pero unos años y otros iban para afuera. El día de mañana se disputará la final de la competencia varonil, también en la prueba de fosa. Desde Acapulco, Guerrero, en Cadena 3 Deportes, Saúl Trujano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.